todos, muy buenos días Juli, feliz de acompañarte y de acompañarlos a ustedes una nueva mañana juntos. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, tenemos un invitado que es acá local, como dice mi amigo Santi, hay que bancarlo porque es de Rosario y no solo por eso, sino porque es un gran artista. Exactamente, viene Facu a visitarnos hoy acá al piso y vamos a estar un poco revisando y repasando lo que es su historia junto al arte. Pero antes vamos a una tanda publicitaria. Exactamente. Andrea. Dos amigas que saben que la felicidad está en compartir pequeños momentos. Por eso, eligieron merendar juntas y disfrutar de una tarde de mates, risas y Don Satur. Y es ahí cuando Don Satur se vuelve protagonista. Cere siempre elige los clásicos bizcochitos azucarados. Mientras que Andre prefirió probar las nuevas magdalenas rellenas con dulce de leche. Y como en toda amistad, hay diferencias, pero siempre, siempre, Don Satur. Vos, ¿con quién vas a compartir tu merienda hoy? Don Satur, la alegría de compartir. Que cuando estuvimos en riesgo de propagación del virus, múltiples gobiernos anunciaron el cierre temporal de lugares públicos, entre ellos museos, galerías y otros lugares dedicados al arte. Sin embargo, esto no fue motivo para dejar de conocer las expresiones artísticas que han marcado la historia de la humanidad. Es por ello que existen recintos culturales que estuvieron con colecciones online y visitas virtuales para el deleite durante la cuarentena. El Museo Metropolitano de Arte en Nueva York contó con más de 400.000 piezas e imágenes de alta resolución, las cuales son de dominio público para su descarga y uso. Por otra parte, podías conocer sus instalaciones por una serie de llamadas a través de Meet. Con esta iniciativa, se pudo explorar la arquitectura y los espacios icónicos de los museos de manera inmersiva. Además, se podía dar un paseo por la antigua Grecia mediante la Galería del Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Una vez que ingresabas al sitio, encontrabas un conjunto de imágenes en categorías temporales que van desde las antigüedades prehistóricas hasta el arte chipriota. Al momento de elegir un periodo, tenías una explicación detallada sobre el contexto en el cual se desarrollaran las esculturas y grabados de la exposición. Tenemos al tan esperado entrevistado. Bueno, la introducción que hicimos anteriormente tiene que ver porque él, durante la pandemia, fue donde tuvo su boom, su explosión, donde fue conocido. Él, bueno, empezó con unos videos de Instagram. No sé si vos te acordás cómo fue exactamente tu primer encuentro. Yo a Facundo lo conocí a través de redes sociales, estábamos en pandemia, cada uno en su casa. Abrí Instagram y me apareció una pintura hecha por él. La vi y dije, ¿quién es este chico? Quiero conocerlo, quiero interiorizarme un poco más. Ahí descubrí que era un artista profesional y que se dedicaba justamente al arte, así que lo empecé a seguir y empezamos a dialogar para pactar esta entrevista que van a deleitarse en un par de minutos. Y encima, además, bueno, por ejemplo, yo lo conocí a través de estas páginas virtuales para visitar los museos. Exacto. Porque me aparece una imagen grande que decía, la juventud no está perdida. Y yo dije, ¿qué pasa? Que siempre estamos con que la juventud no está perdida, cuando desde siempre se... bueno, dije, a ver qué está pasando, qué estilo de arte hay en este momento. Sí. Y bueno, y también este dicho, ¿no? Que siempre a la juventud que está perdida, que hay, que las canciones que sacan, cuando también actualmente no solo es reggaetón, no todo es trap, hay un montón de géneros musicales desde siempre y siguen estando. Pero bueno, en este caso, para irme por las ramas, vamos a ir a entrevistar a Facu. Nacido en la ciudad de Rosario y habiendo pasado por un montón de lugares del mundo, lo tenemos acá presente nuevamente en la gran ciudad. ¿Cómo están? Gracias por recibirme, un gusto estar acá.
Muy buenos días, Facu. ¿Y qué letra por la ciudad de Rosario? Estoy, bueno, primero que nada de vacaciones. Estuve haciendo una exposición hasta finales de agosto en Francia. Sí. Y nada, vine a visitar a la familia más que nada para desconectar un poco. ¿En qué momento empezaste a dibujar y a relacionarte con el arte? Me pasó, primero de chico, tenía unos 6-7 años, encontré los dibujos de mis padres. Ambos son excelentes dibujantes y bueno, hacían retratos, lo que se les ocurría, lo hacían muy bien. En un momento probé a dibujar yo y me di cuenta que se me daba medianamente bien. Y nada, eso empezó por ahí, dibujando lo que me encuentre. ¿Y hay alguna técnica que vos digas, esto es lo que más me cuesta de todo? Personalmente, en cuanto a técnicas de dibujo, yo uso una sola, que no me gusta decir que es mía, pero casi nadie la usa, que es dibujar a ojo. Puede salir tanto muy bien como muy mal, solo que solo se ven los dibujos que están bien hechos y están terminados, pero así he tirado un montón de dibujos. Entonces, como decía, lo más complicado igualmente y lo que más dibujo me hace tirar es dibujar las manos, me cuesta un montón. Es Dificilísimo. difícil la posición de los dedos, todo, entonces por ahí ya me termina de salir, pero ya la hoja está arruinada de tanto borrar, así que nada, es Y una piedra en el en zapato. base a eso te consulto una pregunta que se repetía mucho en nuestras redes sociales. A todos los que somos inexpertos en el arte, en la pintura, ¿qué consejos le darías para empezar a soltarse en el mundo del dibujo? Bien, primero que nada, disfrutarlo. Como se puede ver en el video, tengo dibujos tanto pintados como no, y esa es la idea. Cuando vos ya te sientas conforme con el dibujo, dejarlo ahí, no por terminar de pintarlo o algo, lo vas a seguir Claro, y no es puede, incompleto el dibujo, claro, digamos. no Completo queda es cuando vos lo incompleto si no está decidas. pintado. Claro. Mientras a vos te guste, el dibujo ya está terminado. No hay satisfacción más grande que tirarte 3-4 horas en un dibujo y verlo terminado y bien hecho. ¿Y qué es lo que más te gusta dibujar y lo que te resulta más fácil? Lo más fácil, bueno, como veíamos ahí, que es algo en que estoy incursionando ahora, es mangas, dibujos de personajes, tanto de anime como, bueno, de cómics, y es un nuevo mundo muy, muy, muy amplio y bastante interesante. Bueno, entonces repasemos consejos para la gente, que dibujen, sean libres, que un dibujo no es incompleto por no estar Que pintado, lo disfruten, que lo que disfruten. se tomen su tiempo y nada, que usen la técnica que quieran. ¿Y cuándo vamos a tener alguna obra tuya acá en la ciudad de Rosario? Estoy preparando para diciembre una exposición en el Parque España, va a ser gratuita. ¿Al aire libre? Sí, bueno, justamente como estoy dibujando manga, voy a estar en la Crack Bamboom, que se va a hacer en diciembre, y voy a tener un pequeño stand ahí con mis obras. Perfecto, así Buenísimo. que vamos a ir apuntando ya la fecha para ir a cubrirlo, estar viendo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Facu por venir, A te ustedes por agradecemos mucho. invitarme. Nos vemos. Gracias. Para el 9 de diciembre en el Parque España ir a ver la muestra de, vamos a decirle amigo ya, porque estuvimos Exactamente, es charlando, ya sabemos tanto de él que ya. del compañero Facundo, 9 de diciembre, para ustedes también, si están interesados, no tienen algún plan, ir a ver entonces al Parque España todas esas obras de arte, esos dibujos que nos estuvo anticipando y mostrando y que viene de Francia, o sea, viene un largo recorrido ese Sí, tal muchacho. cual. Y encima, bueno, cualquier duda que tengan acerca de esto, vamos a estar incluso sorteando una entrada para ir Exactamente. a visitarlo a Facu. Y queremos pedirte de las redes sociales, Santi, para que se comuniquen con nosotros. Dale, ahí les repasamos un poco las redes sociales para que puedan justamente adquirir estas entradas. Es arroba punto de vista, tanto en Twitter como en Instagram. Y si no, pueden contactarse a nuestro WhatsApp, mandarnos un mensajito, es 341-651-2820. Buenísimo. Así Bueno, esto es que todo por hoy. Nos vemos. Muchas gracias. Chau, Santi. hasta la Gracias. próxima, Juli.